Bueno, yo creo que una palabra que se mueve mucho estos días en Manizales es tejido. Y me encanta la idea del tejido por lo que implica en diversidades, en hilar, en hilvanar memorias, historias, generaciones, proyectos, ideas y muchas preguntas, ¿verdad? Entonces creo que está siendo un espacio realmente muy rico en términos de todo lo que los compañeros, compañeras en América Latina y el Caribe venimos trabajando en torno a las primeras infancias, niñeces y juventudes. En ese marco, yendo más al tema de las juventudes y después iremos al tema político concreto y de los feminismos, ¿cuáles son los grandes puntos con respecto a las juventudes en Guatemala? Porque vimos juventudes muy efervescentes en otras partes de nuestra América, en Chile con las protestas populares, en el 2021, aquí en Colombia, en Argentina con los movimientos feministas, con una ebullición que ha marcado una parte de la agenda pública y de políticas públicas. ¿Qué pasa en Guatemala con eso? Bueno, creo que las juventudes en Guatemala vienen de una experiencia de una violencia extrema, ¿verdad? En los, hasta llegar a los 90s, pero que también hay un despertar. Lo demostraron en el 2015 cuando salieron a las calles, ocuparon las plazas, siempre en demanda de democracia y decirle no a la corrupción. Y se está viendo ahora, cuando estamos en las elecciones. Para un nuevo gobierno que tendría que tomar posesión en enero del 2024. Las juventudes en Guatemala enfrentan muchísimas problemáticas, mucha ausencia del Estado, no, las políticas públicas no les alcanzan, la educación está privatizada, y eso es un impedimento para que puedan desarrollarse plenamente y también provoca muchísima migración, tanto de sus lugares, de sus comunidades a la ciudad, como hacia Estados Unidos, que es el lugar, digamos, que atrae a esta mano de obra joven, muchas de comunidades indígenas, y es realmente muy dramático porque migran en condiciones de mucho riesgo, como ya hemos visto noticias tan difíciles de digerir, como lo que sucedió en Chihuahua, ¿verdad? En marzo de este año, cuando hubo esta tragedia en uno de los lugares de aseguramiento de migrantes. Entonces, las juventudes en Guatemala y dentro de esas juventudes, los indígenas y las mujeres enfrentan situaciones realmente que ya en pleno siglo XXI no tendrían que estar sucediendo. En el marco de los feminismos, digo, ¿cuál es el entrelazado con las luchas de otros lugares de nuestra América, de los feminismos guatemaltecos? Bueno, yo creo que los feminismos tejemos, para tomar la palabra de esta bienal, tejemos en colectivo, estamos permanentemente en diálogo, en polílogo más bien, ¿verdad? Por la diversidad también de demandas, pero hay dos, creo yo, que atraviesan, o tres. Una que tiene que ver con un alto a la violencia, todo tipo de violencia y sobre todo la violencia sexual. La otra demanda tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que también está asociada con la violencia. Y en estos momentos, y trayendo también los ejemplos que tú dabas al inicio, los mínimos de la democracia. Si no tenemos esos mínimos de democracia, pues ni las niñeces, ni las juventudes, ni las mujeres, ni los pueblos, vamos a tener las posibilidades de un mínimo desarrollo. Ana Silvia, si te parece ahora situarnos en la coyuntura política guatemalteca, que Sí, entiendo que gracias. nunca está desconectada de la historia de un país. ¿Qué ha pasado en las elecciones? Sí. Llegó un partido no esperado y eso en la elite no cayó del todo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Bueno, el 25 de junio fueron las elecciones convocadas para este año, para tener a las autoridades que van a dirigir el país a partir del 2024. Estuvieron en la contienda más de 20 partidos, más de 20 binomios a la presidencia, lo cual es una dispersión muy grande. Y según todas las proyecciones, ¿verdad? Y las encuestas que circularon, la segunda vuelta, porque en nuestro país hay una segunda vuelta, estaría entre dos partidos, uno que ha sido
de la Internacional Socialista, pero cuyos dirigentes más bien se han ido acercando a la derecha, y otro partido de derecha, ¿verdad? Ese era como el escenario previsible. Sin embargo, y aquí el voto joven tuvo mucho que ver, llegó en el segundo lugar con el derecho a participar en la segunda vuelta, el Partido Semilla, que es un partido que se asume progresista, socialdemócrata, además encabezado por el hijo del presidente Juan José Arévalo, que fue uno de los protagonistas de la Revolución de Octubre en 1944. Con esa herencia, con ese perfil, significa una esperanza, y esto ha hecho que la gente se movilice. Sin embargo, los grupos de derecha, las élites, los que han tomado, digamos, el poder y lo han hecho de una manera bastante corrupta, que han cooptado las instituciones en esta última década, pues empezaron a activar todas sus alarmas porque no les conviene, porque la postura de este partido que tiene ya diputados en el Congreso, pues ha sido de una lucha frontal contra la corrupción. Entonces, por supuesto, no quieren que llegue. Y empezaron a promover lo que se llama el lawfare, ¿verdad? Utilizando recursos aparentemente legales para cometer ilegalidades y desaforar este partido. O sea, utilizar la justicia para tratar de cobrar la política. Así es, totalmente una judicialización de la política, y esto lo han hecho mediante mecanismos espurios, totalmente. Y tenemos ya 3 semanas con esta, de recursos, amparos, medidas dictadas por un fiscal a quien de hecho no le corresponde, ¿verdad? Porque hay una fiscalía de delitos electorales, pero no, esto lo pasaron a otra fiscalía, y un juez que está arrogándose pues atribuciones que no le corresponden, porque según la ley electoral y de partidos políticos, que tiene un rango constitucional, ningún partido que esté en contienda puede ser eliminado, ¿verdad? Y es lo que quieren, que su personería jurídica sea eliminada, y con esto aparentemente, según piensen su lógica, sacarlo de la contienda. Ana Silvia, para que se entienda, ¿qué excusas utilizaron para poder judicializar, bueno, esto y tratar de sacarlo? La primera excusa fue que 9 partidos pidieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para un reconteo de actas, que les parecía que había un fraude. Esto no funcionó, porque de hecho, al hacer el conteo, resultó que este partido, Semilla, tenía, no eran muchos, eran tal vez 500 votos que no les habían adjudicado. O sea, entonces, más de lo que, sí, tenían más votos de lo que... Tenían más votos de los que habían sacado inicialmente. Esa fue la primera, no funcionó, todo se hizo legalmente, y entonces siguieron los ataques, esta vez desde el Ministerio Público, planteando que había una investigación por falsificación de firmas en la creación de este partido. Este partido se creó en el 2018 o 19, ya participó en una contienda electoral, ya tiene diputados, fue admitido para estas elecciones. Entonces, esto es una forma como de hacer a un lado al Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia de las elecciones. Pero, o sea, la marcación sería como faltan algunos avales que ya le habían servido en otra contienda electoral. Por supuesto. Ahora no nos gustan estos avales, sí. Entonces, no sirven. ¿Y pero esto qué podría significar si esta decisión judicial se mantiene? ¿Cómo sigue la situación? No, ahorita creo que es importante mencionar que el Tribunal Supremo Electoral, que también había actuado con ambigüedades, pues la verdad es que ha asumido un papel protagónico y ha planteado que no. Ellos ya llamaron oficialmente a la segunda vuelta, ya le dieron el aval a los 2 partidos, incluido Semilla, y esto hace entonces que eso esté en firme. Legalmente no hay ninguna forma de que los candidatos del Partido Semilla participen en la segunda vuelta, ninguna, legalmente. Pero en esta semana, pidieron la captura de integrantes del Partido Semilla, porque son de los que
estuvieron en la creación del partido, que solicitaron firmas, etcétera. El día de ayer allanaron las oficinas del Registro de Ciudadanos, que es parte del Tribunal Supremo Electoral, para capturar a la registradora que está de manera interina, que no lo pueden hacer porque ella goza de inmunidad, es decir, del derecho ante juicio más que de inmunidad. Y el día de hoy, recién, hace unas horas, plantearon un allanamiento en la sede del Partido Semilla. Son acciones, desde mi punto de vista, para crear caos, ¿verdad? Pero la verdad es que las personas, ¿verdad?, los grupos, la gente que tal vez ni siquiera había pensado en votar por Semilla, está viendo que es tan burdo. O sea, esta lógica de criminalización está generando un efecto contrario. Totalmente, y entonces están saliendo a la calle a plantear que es un esquema de corrupción y que más bien quieren la renuncia de la fiscal general, del fiscal que está llevando a cabo esta investigación, entre comillas, y del juez. ¿Pero cómo entonces analizas a Ana Silva que va a continuar esto? Porque hay una traba ahí, una lógica de disputa de poder muy grande. Muy grande. Yo creo que no tenemos la bola de cristal, ¿verdad? Pero conociendo la historia de nuestro país, un escenario que sería el ideal es que transcurra la segunda vuelta sin problemas, que gane quien tenga que ganar, y se llegue al 14 de enero para asumir el nuevo gobierno. Pero puede pasar de todo. Puede incluso haber o tomar medidas de hecho, ¿verdad? O tomar medidas ya represivas, porque hay un intento como de provocar a las personas, de provocar a la ciudadanía para justificar que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿no? Entonces ese es un escenario que no queremos, por supuesto, pero que dada, como digo, nuestra historia, no, tampoco es algo que no pueda suceder. ¿Quiénes interpretas que están atrás de esta lógica de generación de esta cuestión de lawfare, de armado judicial o de judicialización? Bueno, de la yo política? Creo que desde hace mucho tiempo se habla de algo que se denomina un pacto de corruptos, que ya es más que un pacto, ¿no? Ya es un esquema instalado de una mezcla entre élites de lo más conservadoras, de militares de los más conservadores también, porque como en toda institución hay distintas corrientes, y de personas que han hecho de la corrupción un modus vivendi. Y esa mezcla, digamos, ha hecho que en el último año, en la última década, se haya creado toda una serie de mecanismos para cooptar las cortes, el Congreso, el mismo Ejecutivo. Y esto hace que entonces la ciudadanía se encuentre pues aislada, ¿no? ¿A dónde recurre? No hay justicia, porque si pone una denuncia, el Ministerio Público está cooptado. Si quiere justicia y va a la Corte de hecho está interina desde hace 4 años, porque no ha habido un recambio, porque esto lo han trabajado en el Congreso de la República. Entonces estamos realmente en un entramado de poderes que al final lo que nos lleva, ¿verdad?, es a tener secuestrada a la ciudadanía. ¿Cuál sería, sería importante un mensaje de tu parte, no solamente siendo una gran analista de la situación social, sino haciendo muchas lecturas en profundidad, ¿cuál sería tu mensaje con respecto a la situación que se vive ahí? Bueno, yo creo que las mujeres y hombres, y sobre todo las y los jóvenes en nuestro país, están saliendo a dar la cara, y creo que eso es muy importante y muy reconfortante también, saber que hay muchas personas que están en desacuerdo con esta situación y que están defendiendo esta democracia frágil, esta democracia emergente que tenemos apenas 38 años, y creo que es importante continuar. Y también es importante que en otros países fijen su atención en Guatemala y se solidaricen con nuestro país, con nuestro pueblo, porque realmente los poderes que están incrustados son muy fuertes. Nosotros ya vivimos una guerra, sabemos lo que eso significa y por nada del mundo queremos que esto vuelva a suceder.
Ana Silvia, agradecerte enormemente, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar, a reflexionar y entender esos detalles que hacen el todo, porque digo, sin estos datos es muy difícil a veces en las lecturas de los medios internacionales entender con profundidad la dimensión de gravedad y sobre todo ver estos niveles de similitud que generan los sectores de poder en varias partes de nuestra América, ¿no? Y quisiera, si me permites, obviamente, porque algo que, claro, que no mencioné y que nos toca profundamente es la situación de la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos, que es la única que tenemos estatal, que ha venido en una crisis también desde hace 3 décadas y que el año antepasado y pasado ya llegó a un momento realmente más crítico. En el 2021 fueron capturados el rector y un ex rector por tráfico de influencias. Es un proceso que está en curso y cuando el rector es capturado empieza pues a correr todo un proceso que las leyes universitarias tienen contemplado para cambiar las autoridades. Este proceso electoral fue fraudulento, fue muy viciado y colocaron como rector a una persona que no llena las calidades ni legales ni legítimas, mucho menos académicas. De manera que estamos ante una situación también muy complicada. Los estudiantes ante esta situación tomaron las instalaciones casi un año o más de un año, pero todavía no se resuelve y han ido cometiendo también ilegalidades. Incluso se atrevieron a desaforar a un estudiante representante de la Facultad de Farmacia, quitándole todos sus derechos estudiantiles, lo cual es una violación a la autonomía universitaria. Él ha recurrido a la justicia, que ha ordenado que lo restituyan, pero hasta ahora no lo restituyen. Y entonces son las nuevas formas en las que se está reprimiendo a las y los jóvenes. Además de lo que significa que no tengamos una universidad para las personas que tienen menos recursos, ¿verdad? Entonces estamos en un país muy pobre, muy desigual, donde la educación está privatizada. Y tenemos a una universidad que otrora fue una institución de avanzada, crítica, en un total abandono. Por ejemplo, no se ha pronunciado como institución ante esta situación que estamos viviendo. Y no lo ha hecho porque esta semana Estados Unidos difundió una lista Ángel donde incluyen a personajes que según ellos socavan instituciones democráticas e incluyeron a quien ejerce la rectoría en este momento. Entonces, creo que es una situación que también quisiéramos que otros países, otras universidades se pronuncien al respecto. Ana Silvia, mucha preocupación por todo lo que nos dices, claro. pero entendemos también que con gente como tú, digo, funciona también para traccionar hacia otros lugares lo que viene sucediendo ahí, así que gracias por este panorama y este análisis crítico. Gracias a ti.